Cuando tenemos coronas, tenemos el peligro de plagas. En este caso, la cabrilla es una de ellas. Son maestras en el disfraz y en el camuflaje. No las vemos hasta que ya se comieron toda nuestra plantita. Si tienes anturios y tienes coronas o alguna plantita de flor, ten mucho cuidado porque las cabrillas son muy peligrosas para tus plantas. Se la pueden comer completita. Pero ¿qué te cuento? Amanecimos con la noticia de que nos están llegando visitantes. Y ese visitante son cabrillas. Este ya se está dando un buen banquete con nuestras coronitas, como puedes ver ahí. Y si lo dejamos, se la va a comer todita. A este le gusta más los macollos y las hojas. Se va a acabar todas las hojas y luego seguirá con los macollos. Por eso es mejor que lo pasemos a otro lugar donde no haga daño. No hay necesidad de destruirlo ni de matarlo, porque se va a convertir en una hermosa mariposa monarca. Solamente vamos a trasladarlo a donde haya bosque y pueda comer muy bien y alimentarse sin tener que dañar las plantas. Podemos usar un guante de jardín y sacarlo fácilmente de ahí. No lo presiones mucho porque, como puedes ver, estos pelitos pican. Y si es un poco doloroso, si te llega a picar. Mira, aquí lo tenemos. No debes de presionarlo porque, como te digo, los pelitos pican. Por eso es una cabrilla. Y más si eres alérgico o alérgica a esto. Mira, él, su defensa es luego engarroscar. Mientras no lo presiones, no te va a dañar ni te va a picar. Pero es mejor usar guantes de jardín. ¿Ya? O lo llevaremos a un lugar donde no haga daño. Mira, aquí encontramos un lugar de bosque donde lo dejaremos para que no haga daño. Aquí va a poder comer y se va a alimentar de la hierba. Y no va a haber necesidad de que se coma las plantas. Y solamente lo vamos a dejar.